Bogotá, Colombia, la Justicia Especial para la Paz, JEP, de Colombia autorizó al líder del partido FARC, Rodrigo Londoño, conocido en su época de guerrillero como Timochenko, a salir del país para ir a la investidura del presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador. Londoño había solicitado a la JEP que le autorizara a acudir al acto, que se celebrará este sábado, al que fue invitado por el Partido del Trabajo, lo que fue permitido hoy por la Sala de Amnistía o Indulto de la Jurisdicción Especial. No te pierdas, Día Histórico para México. En vivo cada detalle de la toma de protesta de AMLO. También fue autorizado para acudir a la investidura Rodrigo Granda, conocido como Ricardo Téllez, y que llegó a ser considerado en su momento como el canciller de la desmovilizada guerrilla de las FARC, hoy transformada en el partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, FARC. Ambos permanecerán en Ciudad de México hasta el 4 de diciembre y participarán en la Comisión de Comunicación del Foro del Sao Paulo, así como en una reunión con diputados federales del Partido del Trabajo, con quienes dialogarán acerca del proceso de paz. Los dos acudirán también a una reunión de análisis y debate que organiza el Partido del Trabajo, a la que también irán invitados de Nicaragua, El Salvador, Guatemala y Vietnam, entre otros. A la investidura de López Obrador asistirán, además, el rey Felipe VI de España, así como los presidentes de Venezuela, Nicolás Maduro, de Colombia, Iván Duque, de Bolivia, Evo Morales, y el vicepresidente estadounidense, Mike Pence, entre otros dirigentes.